y a partir de este momento está grabando por favor registren asistencia el, ya, para el día de hoy vamos estamos en la semana 12 estamos viendo el contenido de la semana 12 vamos eh, según lo planificado por el sílabo vamos a hacer un taller el taller que lo hemos venido postergando desde hace ya algunas sesiones y hoy día de hoy lo vamos a trabajar dígame cecilia ¿Tal sola mano? Sí, buenas tardes, mister. Eh, Anthony Chiquito no se va a poder conectar porque no tiene internet. Y bueno. Oscar Soler, no, tampoco? Ya no hay problema. Recuerden que las clases. Mi auto también. Ya. Eh, recuerden que las clases eh, son grabadas y se están cargando el portal web. Ya se está actualizando todos los datos que estaban pendientes. Inclusive las asignaciones que estaban de cargar ya ya las pueden encontrar en el modo. Ya eh, les he puesto las fechas contando a partir del día de hoy. Eh, está el, el taller que vamos a hacer hoy día. Se lo va a evaluar tanto la participación de hoy como la carga en el taller. Son dos evaluaciones que se van a realizar. Eh, aparte de eso está la tarea del, del ensayo que se había comunicado semanas anteriores y ahorita ya está cargada. Ahí están con las eh, de cuatro o cinco integrantes para que ustedes puedan. Eh, les voy a dar la libertad que ustedes trabajen en grupo. Como, como mejor les convenga, les voy a dejar ese criterio. Puede ser cuatro o cinco. Eh, máximo, creo que les estoy diciendo cuatro integrantes. Si llegase a ver un grupo, como son 29, quiere decir que eh, si son de, cuatro de, de cinco integrantes, habrá un grupo de cuatro. No recuerdo con exactitud. Déjenme ver mejor para hablar, hablar con, con más propiedad aquí Si sí, aquí aquí está el contenido del ensayo el No, le... no le... profe, Dígame. Buenas tardes. Este, cree veré permiso por unos minutos por si acaso se si me vaya a nombrar eh, voy a salir bueno a hacer una ya, voy a, ya vaya vayan por igual el, el, el taller que vamos a hacer va, va a durar las dos sesiones va, tiene está programado ¿Cómo el, el taller tiene una duración de 40 minutos entonces va a ser las dos sesiones entonces no se preocupe por eso vaya que eh, ahorita voy a dar unas indicaciones generales aquí estoy viendo que no aparece todo no sé por qué Aquí, todo el, editar Así está. Máximo cuatro personas. Sí, máximo cuatro personas. Entonces, son cuatro por cuatro, son treinta, 29 alumnos, seis, seis por cuatro. Le voy a poner cinco personas ya. Cinco personas. Entonces, son números pares, quiere decir que solamente va a haber un grupo de cuatro personas y el resto grupos de cinco personas. No, no van a ser admitidos grupos de seis personas ni grupos de tres personas, sino cuatro o cinco personas. ¿sí? Si, hay, si yo veo que de repente en alguno, en algún grupo, eh, están seis personas, por cualquier motivo ponen a seis personas, yo lo que hago invalido la nota para todo el grupo. Es decir, para todo el grupo tiene cero en esa asignación. ¿sí? Entonces, tienen que trabajar los cuatro personas, solamente un grupo de cuatro personas, de ahí el resto grupos de cinco personas. ¿sí? Entonces, eso por favor, eh, para que no haya después esas confusiones, profesor, pero mi compañero que trabaja con nosotros, me quiero unir el grupo, yo les estoy dando la libertad que ustedes se, se unan de la mejor manera, se agrupen de la mejor manera que ustedes estimen, pero no puede ser más de las, del número de personas que les he indicado. Y también les he, eh, les he mencionado, eh, aquí les estoy dando... Algunas instrucciones con respecto al ensayo. Por ejemplo, la carátula no se enumera, es la página cero. Ya habíamos acordado de una a tres páginas, no más. Dos a tres párrafos descritos eh, de, de, que describen los componentes del tema. Aquí tenemos el tema: el aporte de la inversión de la actividad económica en su una teoría keynesiana. Tienen que hacer un párrafo que describa el ensayo, un párrafo por integrante acerca del criterio de lo analizado. Esto tiene que ser personal. Un párrafo eh, que dé la conclusión acerca del tema. Una recomendación acerca de lo planteado. Esto como grupo, ¿no? Cada párrafo, cada párrafo tiene, deberá tener una extensión mínima de seis líneas, tamaño arial, diez a espacio y medio entre párrafo y párrafo. Entre párrafo párrafo, espacio y medio, y dentro del contenido del párrafo va arreglón seguido, o sea, quiere decir a un, a un espacio. El ensayo no, eh, se elabora máximo cinco personas. Cada integrante deberá cargar la asignación del ensayo, es decir, todos ustedes deben, si bien el ensayo lo hacen en grupo, pero todos, sin excepción, deben cargar el ensayo, deben cargar la asignación. En la asignación deben cargar el ensayo. Si no lo cargan sencillamente, aunque conste en otro grupo, va a perder la calificación, ¿sí? Repito esta partecita, por favor, para que lo tengan pendiente. Todos están en la obligación de cargar el ensayo que lo han hecho. No me van a venir diciendo después, "Profe, pero yo sí lo hice, estoy en la carpeta de fulanito de tal, ahí consta mi nombre." Sí, pero tú no lo presentaste. Si no lo presentó, lo siento mucho, pierde la calificación. Porque yo tengo que registro lo que me aparece en el, eh, en el sistema. Entonces, eso, por favor, todos ingresen la, la, el registro en, en la aplicación. El ensayo, el ensayo lo van a guardar con... A ver, señorita Cornejo, dígame. calzó la mano. Sí, mister. Eh, lo que pasa es que el ensayo usted ya lo había mandado a hacer. Y Ajá. el ensayo se suponía que lo teníamos que subir la, el fin de semana, Ajá. Inclusive yo le pregunté cuándo iba a poner la asignación. El Ajá. punto es que usted ya había dado las pautas para hacer el ensayo y al menos mi grupo es de seis integrantes. Y ah, cuando ya. usted dio las pautas dijo que no había problema. De seis integrantes, a ver. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos son seis? Ya vamos, ya para no complicar el tema, a ver, vamos a ver. Eh, son, me, son, son, son treinta alumnos, ¿no? dividido para seis personas. 129. 29. Ya, ya, entonces, ya les voy a, si ya quedamos eso, tampoco los quiero perjudicar, voy a poner seis personas, ¿ya? Entonces son seis personas. Gracias, Se, seis personas quiere decir que un, un grupo va a ser de cinco personas, ¿ya? Un grupo de cinco personas hasta seis personas, ¿ya? Bueno, entonces, para no perjudicarlos. Ya, si habíamos dicho eso, no hay problema. Ahora, no, pues buenas tardes. dígame. O sea, en mi caso, en mi, caso, mi grupo somos de cuatro. Son de cuatro. Sí. Pero, entonces quiere decir que hay un grupo de siete. No puede haber el grupo de siete. Me explico. Es que son 29 personas. Bueno, si tienen los cuatro, presenten los cuatro, ya. Presenten los cuatro. Pero yo lo, lo que sé. Presenten los cuatro. Yo no me voy a complicar. Yo no me voy a complicar en este sentido. ¿Cómo, lo que voy, ¿Cómo voy a hacer? Son ustedes 30, son 29 estudiantes efectivos y uno que está prácticamente retirado. Entonces, 30 dividido para 6 me da 5 grupos. Yo voy a revisar 5 grupos. 5 grupos. Si, si va, hay 6 grupos, quiere decir que un grupo no va a tener eh, no válidas. Yo solamente voy a revisar 5 grupos. Y cómo, va, cómo me voy a yo asegurar de que efectivamente son cinco grupos, donde eh, cómo van a grabar ustedes. En este momento vamos a decidir los nombres de los ensayos, ¿sí? Entonces, eh, como ya ustedes están asignados, ustedes, ustedes ya, ya, han, ya han sido anticipados sobre este tipo de trabajo, eh, los que son eh, un representante por cada grupo que ya esté asignado, que hacen la mano, por favor. De los grupos que ustedes ya han hecho de, en sus respectivos ensayos. Por favor, alcen la mano. Solamente aquellos, aquellos que son como repre, son representantes del, del ensayo, ¿no? Entonces, que alcen la mano para darles la asignación que corresponde. Solamente dos. Está Cornejo y Allison. Solamente dos personas han trabajado de ensayo, de ahí no hay nadie más. Stephanie, Iván Tres. Solamente un representante. Son cuatro. Son 6 por 4, 24. Cuatro grupos. ¿Nadie más? Una, dos, tres, cuatro, cinco. 6 por 5, 30. ya. Entonces, ahí están. Entonces, va, van a estar distribuidos de la siguiente manera. Por, por favor, anótenlo en, en algún apunte. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, eh, Alison Chávez va a ser el grupo uno. Alison Chávez, grupo uno. Eh, Cecilia Cornejo Grupo 2 Cecilia Cornejo Grupo 2 Jenny Aquino Grupo 3 Cintia Benavides Grupo 4 Y ahorita me salieron de más Está 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 por 6, 36 Entonces si es así Van a ser grupos de 5 Mi grupo es de 5 De 5 entonces, el mío usted, también es de cinco. Entonces, eh, entre la, la señorita el con. El mío es de cuatro, profe. Ya, entonces usted, Aragundi, con, con, con la señorita sí. Cornejo, ahí ustedes pónganse de acuerdo, ¿ya? Donde un integrante va a tener que ceder al otro equipo, ¿ya? Para, que no, para no alterar el orden. Entonces, ya ahí pónganse de acuerdo ustedes cómo van a trabajar. Todavía, tienen una semana todavía para poder corregir cualquier situación. Entonces. Como ya Entonces, quedamos aquí, ya lo voy a actualizar. Cinco personas, ¿ya? Aquí ya está de, registrando dentro de la opción. Entonces, repito, Alison Chávez, grupo 1. Eh, la señorita Cornejo, er, quedó grupo 2. Eh, Jenny Aquino, quedamos que era el grupo 3. Melanie Silva. Profe. Dime. Pero la, este... Está hasta mañana nomás la asignación. ¿Está hasta mañana esta asignación? Claro. ¿20? Claro, hasta la mañana. Hoy mañana sí. de la mañana está. Sí, Hasta la una de la mañana. Sí, discúlpeme. Aquí me equivoqué. Ya. Ahí está. Hasta, está hasta el día martes. ¿Sí? Ahí, ahí lo corregí la fecha. Ya. Gracias. Ya no hay problema. A ver. Eh, vamos, a, vamos a poner, porque ya se me desordenó el... El, en los participantes. ¿La señorita Cornejo ya no va a ser el, el representante del grupo? Ah, ya. Entonces, ya. Voy de nuevo, voy de nuevo. Y entonces ya quedamos que van a ser cinco personas por grupo, ¿no? Y del grupo suyo, señorita Cecilia, eh, a un compañero le va a tener que ceder eh, al grupo de la señorita Melanie. ¿Ya? Entonces, grupo uno, vamos a, voy a redistribuir los nombres de acuerdo al, al, a la alzada de mano. Grupo el, un uno sería... Profesor. Sí, el grupo, Melanie también es de seis. Melanie. Profe, era mi grupo, era mi grupo que somos de cuatro, cuatro integrantes. Cuatro integrantes. A ver, Alison, Alison, ¿de cuántos integrantes es tu grupo? El mío es de cinco, profe. Ya, entonces tú eres grupo uno, no pasa nada. Grupo uno. ¿Por, ¿Por qué? ¿Ah? <laughs> es lo de <que> simplemente podemos <laughs> poner, solamente es para el, es, es broma, broma es, es broma tranquilo. Es un orden. ¿O quieren exposición? Por no, gracias. Thank ya. you, Max. Ya, entonces el grupo dos es Jenny Aquino. ¿Cuántos integrantes son de su grupo? Cinco. Cinco, ya, no hay problema. Entonces, usted es grupo dos. Eh, Silva, eh, Melanie, ¿cuántos integrantes son de su grupo? En mi grupo somos seis. Son seis. Sí. Vamos a ver. Eh, Stephanie Aragundi. ¿Cuántos integrantes somos son de cuatro. su grupo? Cuatro. cuatro. Entonces de, de eh, Melanie le vas a pasar un integrante a, a, al grupo de Stephanie ¿ya? entonces ahí van 1, 2, 3, 4 5 por 4 a ver tenemos 1, 2, 3, 4, 5 5 por 5, falta un grupo ¿Son, ¿cuántos alumnos sí. son? son 29 ¿no? el mío, mi profesor mi grupo solo tiene 3 integrantes ¿el grupo su suyo ahí? 3 integrantes entonces, sí. ¿quién es usted? Benavides. Benavides. Pero alce la mano, mija. Alce la mano. Alce la mano, porque yo estoy viendo los. Eso, ya. Entonces, en el grupo de la señorita Cecilia le va a ceder un, un integrante al, a la señorita Cintia, Cintia Benavides. Ya, entonces está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis grupos. Seis por cinco, treinta menos uno, y queda uno de cuatro, que sería el de Cintia sería de cuatro integrantes. ¿Ya? Entonces voy a repetir para que ya quede eh, precisado el orden de los grupos. Disculpe, ¿con, el, con respecto al grupo de Aragundi. Grupo de Aragundi. Era un, era un grupo de cuatro, ajá. Sí, ¿Y ¿cuántos grupos eran? ¿Cuántos integrantes son ahí? Cuatro, ¿no? Cuatro, ajá. Ya, entonces, Aragundi, tienes cuatro, eh, te va a ceder un integrante, la señorita Spin, Spin Melanie. ¿Sí? Ella te va a ceder un integrante. Pero, profesor, nosotros ya estamos cediendo un integrante al grupo de Aragón. A ver, voy a repetir ya. Vamos, vamos a Por Aragón, estoy preguntando. Vamos a repetir, vamos a repetir ya. Chávez, Allison, cinco, cinco integrantes, grupo uno. Jenny Aquino tiene también cinco integrantes, ¿no es cierto, Jenny? Sí, profesor. Ya, perfecto, el grupo dos. Silva. Eh, Melanie Silva, ¿cuántos integrantes tienes? Seis. Seis. Ya, entonces, Melanie va a ceder un integrante. Está en seis, va a quedar en cinco integrantes. ¿A quién? Eso lo deciden ustedes. ¿Ya? Eh, Aragundi y Stephanie, ¿cuántos integrantes son? Somos cuatro. Profesor. Ya, perfecto. Entonces, ustedes van a recibir un integrante de, del grupo de Silva Melanie. ¿Correcto? Sí, sí profe. Entonces, sí, profe. ustedes reciben un integrante de Melanie. Ahí ustedes se ponen de acuerdo. Ahí ustedes se ponen de acuerdo, pero debe de ser, en, entre ustedes, 5, 5, 5. Ahí van 5, 10, 15, 20. Sal, ¿Sí? Dígame. Sí, por favor, te interrumpo. O sea, no me quiero poner en un mal plan ni nada, pero tanto el grupo de Melanie como mi grupo ya tiene hecho el ensayo. Entonces, como que ceder un integrante a otro grupo y ponerlo a trabajar otra vez en el caso de que el grupo que esté cogiendo a ese integrante no lo haya hecho, sinceramente, no me parece justo. Eh, bueno, podría aparentar de que es una injusticia, pero eh, son, es que el, por el tema de, de, la, de la paridad, eh, para el caso de la persona, todas esas novedades que ustedes que ustedes mencionan cuando ya vayan a la vida laboral se van a encontrar con situaciones algo parecidas. Y, y también tienen un poquito de plazo. No les estoy dando el tiempo, eh, diciéndole que ya para esta semana les estoy dando un poquito de tiempo para que puedan hacer. Y si ustedes ponen a, a ver la dimensión del trabajo, son en total eh, tres carillas que les estoy solicitando. No les estoy solicitando un trabajo eh, muy extenso ni tampoco tan detallado. Entonces, si sí están en la capacidad de hacerlo. No lo vean como un como un freno, sino véanlo como una oportunidad de enriquecerse un poquito más. Y también es bueno siempre compartir en diferentes equipos para ir enriqueciéndose un poquito más de, 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 de lo que puedan, ¿no? Entonces, eh, no creo tampoco que en este caso, en el equipo de la señorita Cintia Benavides, estén en cero, en el peor de los casos. ¿Algo de haber. No dígame. Nada. Dígame. Mira, Terminado, lo único, incluso íbamos a presentar las tres así nomás, porque como preguntamos, pero no, nadie respondió, pero mi ensayo ya está terminado. Eso, ahí, ahí eso es lo que ustedes tienen que también, es parte de la formación académica que ustedes perciben, es aprender a trabajar en equipos y en equipos muchas veces eh, no sincronizados por, por, un, por autogestión, sino es con lo que les toque. Yo les transmito una experiencia mía que yo eh, en algún momento yo trabajé para el departamento de auditoría de un, del sector público y a mí me tocaba trabajar con un señor que ya estaba pensando en jubilarse, él era el jefe de equipo, yo era el segundo al mando, al mando y tenía otra persona que era una mujer embarazada que estaba ya en su, en próxima a, a dar gestación y teníamos que presentar el informe. Entonces, si no presentábamos el informe, iba, iba a ser sancionado todo el equipo. Entonces ustedes entenderán que tocó hacer un esfuerzo, un esfuerzo adicional para poder cumplir con el trabajo. Son cosas que se dan en circunstancias que fue injusto que en ese caso, de, porque una persona tenía una situación, la otra persona tenía otra situación. Entonces para uno se cargó un trabajo adicional. Son casos que se dan. Sí. Entonces no se sientan eh, que es algo más trabajo menos trabajo si no es parte de la formación académica que están percibiendo y también tienen el plazo el plazo inclusive cualquier duda que tengan, eh, yo estoy a las órdenes para poder cubrir cualquier necesidad respecto a la materia ya entonces eso y de ahí para el eh, entonces quedamos, en la señorita cecilia ahí ustedes se ponen de acuerdo de la mejor manera siempre eh, maneja, manejándose en las mejores de las maneras eh, deciden qué integrante va a pasar a, a, a trabajar con el grupo de CINTE y el grupo de CINTE que está de tres va a ser de cuatro integrantes. Entonces ahí queda, quedaríamos prácticamente eh, cinco grupos de uno, dos, tres, cuatro grupos de cuatro y un grupo, no, cuatro grupos de cinco y un grupo de cuatro. Ahí están los 29 integrantes que conforman el, el, el curso. ¿Ya? Hasta allí alguna otra pregunta. Ya. Si no hay preguntas, sigo dando las instrucciones del taller, del, del, del ensayo. Aquí tenemos máximo cinco personas, ya como habíamos visto, cada integrante deberá, deberá cargar la asignación del ensayo, es decir, todos deben cargar el ensayo. ¿Cómo lo van a cargar? Lo van a nombrar de la siguiente manera. Ya como están asignando los grupos, le ponen así, no, no, el nombre de grupo, les voy a poner acá el ejemplo. Por ejemplo, eh, en el primer grupo aquí es grupo 1, ¿no? Así, lo ponen así, grupo 1. Eh, ¿Quién nomás está en el grupo 1? Está Michelle Izaguirre A ver, vamos, tú eres Allison, ¿no? Pones así, Allison. Sí. sí. Eh, Allison Chávez. A Chávez. Allison Chávez. Uy, ah. no, así no se escribe mi nombre, profesor. No sé. Es bueno, con doble L. Ya, Alison, así, ¿no? Así. Alison. Alison Chávez. Ya, así, con Z, ¿no? Ya pones el nombre del segundo, ¿cómo se llama? Cualquiera. Michelle Isaguirre. Michelle, así se escribe. Así. No, Michelle, no es Michelle. Michelle. Así, a secas, Michelle. Así. M-I-S. M-I-S. H. ¿Ya? E, e Michelle. Ya. No, voy a decir nomás. Isaguirre ya. con Z. Isaguirre. Ya. ya, Y así para cada para cada integrante, ¿sí? Entonces así lo van a poner el nombre del archivo. Si ven que de repente les sale muy largo, eh, porque de repente por ahí hay nombres que son, por ejemplo, Michelle y Isaguirre son nombres y apellidos un poquito largos, pueden poner Así. Lo pueden poner también así. El nombre. O mejor pónganlo así porque son cinco integrantes. Le ponen el nombre y el apellido de cada integrante. ¿Sí? Así lo van a nombrar. Entonces esto lo voy a poner a manera de ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. Grupo 1 y así para cada grupo. Así lo, me van a enviar el archivito que van a trabajarlo. El... Eh, el la bibliografía ya les dije que va a ser revisada eh, priorizando la bibliografía que tiene disponible en la universidad, de ahí lo que son publicaciones en general, texto bibliográfico y cualquier situación de internet que sea de apoyo eh, para lo que ustedes van a redactar. Recuerden que el ensayo lo, ustedes es, es una opinión personal que ustedes van a hacer, es donde van a aplicar los criterios que ustedes van a trabajar. De ahí el archivo se va a ser verificado con un, con un antiplagio. Es decir, cuando ustedes ya me envíen el archivito en, en Word, yo le voy a pasar por el antiplagio, a mí me sale un informe y deberá ser, no deberá exceder del 10%. Es decir, se va a aceptar un máximo de tolerancia del 10%. Si, si le sale menos del 10%, el, pla, el, el trabajo automáticamente. Pierde validez. ¿Ya? Y bueno, no, no se le va a castigar el 100% de la nota, pero sí va a haber un castigo en la calificación si esto es superior al 10%. ¿Sí? eso se va, va a hacer eh, evaluado por la herramienta a El archivo debe ser enviado en formato de Word, no en formato PDF. Si presentan en formato PDF, equivaldrá a que no lo hayan enviado. ¿Sí? Tienen que enviarlo en el formato PDF porque eh, esto yo lo tengo que pasar el antiplagio. Las páginas enumeradas, una vez que ya tengan hecho esto, el total de la, de la evaluación se va, va a calificarse de la siguiente manera. El, autenticidad del trabajo, 25% de la nota, entrega oportuna dentro de la fecha, o sea, sería hasta el día lunes a las 12 horas. O el día martes a la, a, a la primera hora, el, el, la entrega oportuna al 20%. Lo que es ortografía y gramática, eso también voy a revisar: 20%. El cumplimiento. Cumpli, a ver, autenticidad del trabajo. Esto, es, esto se refiere a que tengan comentarios propios. Esto es, este es lo mismo. Voy a redistribuir esto. Aquí le voy a dar un peso del 30%. Entrega oportuna del 20% y van 50, ortografía y gramática. Presentación. Ajá. Presentación. Le voy a subir el 20% y van 30, 50. No, sigue el 50% de la presentación. Y cumplimiento de, objet cumplimiento de objetivos de objetivos y, e instrucciones instrucciones ¿ahí cuánto van? 30, 50, 70, 80 esto es el 20% ¿ya? entonces así va a estar distribuida la nota del, del trabajo de investigación ¿sí? ¿alguna pregunta? alguna pregunta sobre el, sobre el ensayo entonces aquí ya le he guardado aquí, no sé por qué aquí no aparece todo pero si es, cuando a ustedes le llegue la asignación si le, verifiquen por favor que les haya llegado completo la información me llega me queda la duda de que no les haya llegado completo verifíquenlo por favor verifíquenlo en, en el modo que de, de ustedes en la sesión de ustedes, verifíquenlo, por favor, que les aparezca. ¿Verificaron? Sí, sí sale. Ah, sí sale todas las instrucciones. Sí, sí sale, sí, sí me... ya, Sí, sí sale. Ya, Entonces, con respecto al ta al taller ya estamos claros. ¿O tienen alguna otra inquietud? ¿Alguna otra Ya también les he cargado el material que les estaba debiendo. Aquí el, también yo le, eh, el taller que vamos a hacer hoy día. Aquí ya está cargada la asignación. Esto les he puesto para el día viernes. Eh, está bien para el día viernes, pero igual lo vamos, lo vamos a trabajar hoy día. Por último, les puedo ampliar el plazo si fuese necesario. ¿Ya? Y también les he cargado ya el material. Las, las, el, lo de las clases eso en estos días ya lo tienen actualizado ¿ca? entonces ahora sí vamos a volver al material de las vamos a ir al material de las clases acá está a compartir la pantalla entonces el tema que hoy día vamos a ver optimizar. Hoy día nos estamos en la unidad 3.4, vamos a ver el análisis de casos. El objetivo es análisis de casos sobre la importancia de la participación del Estado en la economía. Es decir, vamos a ver un modelo de economía abierta. Ya habíamos trabajado nosotros un poco, eh, un ejemplo acerca de lo que era la economía abierta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, voy a mostrarles, este es el caso 1, son dos casos donde tenemos los distintos datos de las cuentas nacionales eh, para cada uno de los componentes que, que existen. No están todos, sino esto es un misceláneo, están de, está variado, y tienen que calcular, en un grupo va a tener que calcular el, el PIB al precio de comprador, el JB es el ingreso neto al precio del productor, el GNB, el gasto nacional bruto al precio de comprador, el ahorro nacional neto los componentes de la balanza de pagos en cuenta corriente. Para el caso 2, este va a ser Cedillo al sol a mano. Dígame Cedillo. Señorita Ley. Sí, sí. O sea, disculpe porque lo interrumpe y todo, pero yo no me quiero poner en mal plan de esto con mis compañeros. Ajá. Yo en lo personal en mi grupo tengo un compañero que estuvo preguntando a quién le faltaba grupo y nadie fue amable en decirle, ¿sabes que a mí me faltaba? Mi compañero ya trabajó en mi grupo y no me parece justo de que ahora vengan a decir el resto de compañeros que le, que les faltan. Cuando el compañero estuvo preguntando. ¿Ya? Y eso, este pero eso no me parece justo, porque ya mi, mi documento ya está armado. Con, con, el, con el trabajo de él. Y, se, y discúlpeme que se lo diga y enfrente de todos, pero si hubiera sido otra persona que estuviera preguntando a quién le faltaba grupo, no le hubieran dicho, le hubieran dicho que les faltaba y que lo cogía. Ya, en el grupo de ustedes, ¿cuántos integrantes son? Seis. Seis. Ah, ya, entonces, eh, el tema es porque... Así que miren, yo, escuché, escuché. yo no me aparto de que usted quiera equiparar los grupos. Me parece Ajá. perfecto y correcto. Ya miren, hagan lo siguiente ya, ya no, no, no entremos en polémica si, si, están en esa situación, en tal caso eh, el, el, grupo, el trabajo eh, de los que tienen seis les voy a dejar la potestad que lo hagan en tres personas. Ya, entonces dividen el, gra el trabajo. Ustedes les voy a dar para ustedes esa facilidad. Si no, si no quieren que el compañero salga, hacen dos grupos, como ya tienen cada, hecho, cada uno hecho su comentario, hacen dos grupos de tres personas. Yo ya sé que para, para el caso de ustedes van a ser dos grupos de tres personas y fragmentan el trabajo, porque el tema es el mismo. El tema, el tema del ensayo es el mismo, no son temas diferentes. O sea, no debe haber inconveniente al momento de generar un trabajo. Si va otra persona, no debe haber ese, ese problema. Y si, y si tienen alguna aspersidad o alguna discrepancia, de, eh, ya sea por índole personal o cualquier otra naturaleza entre los distintos compañeros, cuando, si ustedes, esto acuérdense que es parte de la formación académica que ustedes van a ser futuros profesionales y tienen que saber, aprender a manejar este tipo, este tipo de situaciones que muchas veces son conflictivas. Pero es parte de la vida laboral que usted, con las que ustedes se van a enfrentar. En algún momento de su vida. Entonces, yo les voy a dar esa facilidad si ustedes para que ustedes escojan. Yo les digo, yo les voy a dar, les estoy tratando de ser lo más flexible posible, dentro de también de un marco, eh, dentro de lo académico. hacen, Tienen una opción: un, un integrante lo designan al otro grupo que está entre cuatro, o, o trabajan ustedes mismos los seis y hacen, se dividen en dos grupos de tres. Mister. ¿Ya? Dígame. Dígame. Sí, disculpa que le interrumpa y con todo el respeto que usted se merece, pero Bien. su solución, sinceramente, no me parece ni flexible ni eficaz. Porque al dividir los dos grupos, prácticamente cada grupo, muy aparte del comentario, porque el trabajo no solo se basa en mi propio criterio, sino también en el objetivo, el resumen y, y la recomendación. Entonces. No me parece nada eficaz su solución, muy aparte de que este problema que está sucediendo ahorita es porque usted ya había dado las pautas del trabajo y todos comenzamos ¿Sí? a hacer el trabajo en base a una fecha de entrega. Y dos, lo, y el, lo que mi compañera Lady quiso hacer ahorita es hacerle saber a todos mis compañeros, y sin ánimo de faltarle respeto a nadie, ¿Sí? que, tiene, que, que el compañerismo aquí... Sinceramente no existe. Porque el hecho de que una persona haya ido preguntando a cada quien a quién le falta grupo, porque aquí existe un grupo y todos hablan. Y nadie pudo decirle nada y que luego cojan y digan, no, yo tengo tres integrantes, no, yo tengo cuatro, sinceramente no me parece. Porque nadie debería estar aquí complicándose cuando ya tiene un trabajo totalmente hecho, que ya está completo. Por supuesto, y por eso les digo, si ya todos los grupos tienen, tienen elaborado su trabajo. Esto es, 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 no, es de, no, es, no es de complicarse ni exacerbarse. Ustedes tienen que ver, ya por lo que puedo observar, todos los integrantes ya tienen, o sea, todos los grupos ya tienen terminado el trabajo, por lo que yo puedo observar. Entonces, lo que les estoy indicando, que los grupos que son más numerosos, eh, es por, por temas de, de presentación y por temas de, inclusive por, para al momento de evaluar, porque, la evaluación no va a ser la misma, una evaluación a un grupo de tres personas que a un grupo de seis personas. La, el, la rigurosidad va a ser muchísimo más elevada a un grupo de mayor, de mayor número de integrantes. Entonces, estoy tratando de, de equiparar al momento de evaluar. Porque yo, al momento de evaluar, lo que to, tomo es el archivo, lo, lo, lo reviso y se, ve, y se ve un grupo numeroso, si me pongo bien, bien analítico al momento de la revisión entonces yo estoy tratando de estandarizar un poco el proceso para evitar sesgos al momento de la evaluación por eso es que hago esta clasificación de esta división y si ya tienen eh, hecho un análisis acuérdense que dentro de la evaluación eh, yo les dentro de las instrucciones se está indicando un párrafo por persona entonces la persona es autora de un párrafo entonces ese párrafo Simplemente lo sacan del grupo y lo ponen en el otro y se, acaba del, y se acaba el inconveniente. Y por último, en la conclusión final, le agregan unas dos líneas adicionales que complemente al párrafo contextual. Y eso obviamente lo tienen que trabajar en equipo porque la calificación es en equipo. Ahorita no se está haciendo una evaluación individual, se está haciendo una evaluación en equipo. Ahora, si gustan, lo que yo puedo hacer, eh, mando un trabajo adicional en el cual les voy a dar para que se eh, represente la nota de manera presencial y les voy a dar más o menos alrededor de unos cinco minutos para que expongan un tema puntual. Eso también podría ser un poco para que se nivele un poco la calificación. En sí, lo que yo trato de hacer es tratar de, de equiparar y que sea lo más justo la nota muy distintamente de los problemas que son normales. Les puedo, les puedo asegurar que esto no es la primera vez que lo veo tanto a nivel académico como a nivel laboral en empresa privada como en empresa pública. Esto, estas circunstancias siempre han ocurrido y yo creo que como el ser humano es, es imperfecto, siempre van a seguir existiendo. Y lo que hay que mantener es la mejor manera de solucionar este tipo de conflictos que se suele presentar. Entonces, mi, mi, mi recomendación es que trabajen con grupos eh, equilibrados. Ya les digo, yo veo dos grupos de seis, yo lo que voy, si yo reviso... Yo lo que voy a entender, en el grupo de seis, tendría que ser un trabajo tan bien estructurado eh, para que tenga una buena calificación. Entonces, en el grupo de tres suelo ser un poquito más flexible con respecto a la calificación. Entonces, si ustedes si, si no quieren hacer ese cambio, yo no tengo problema, lo reviso, pero ya les estoy diciendo cuáles son las políticas de revisión que yo, este, que yo utilizo. Entonces, lo voy a dejar al criterio. Ya se los voy a dejar al criterio de ustedes. Porque los trabajos, este trabajito es un ensayo. Eh, yo sí lo acostumbro a leer. Inclusive, lo que voy a hacer un poco para facilitarles, este sería una nota de, eh, de primer, una, eh, se puede mandar a perfeccionar el ensayo, eh, porque sí quiero que ustedes eh, pulen un poquito este conocimiento. Entonces, eso con respecto a este trabajo. ¿Sí? No sé qué otra, qué otra opinión tengan pero... es que profe, disculpe no es tanto por eso sino que a usted ya, a un inicio ya había dado las pautas y como que ya la había ya se que se se tomó ese régimen como usted dice entonces al principio ya tenía hecho grupo y todo y ahora cambian las pautas de a ver, entonces, eso, de una semana para otro entonces no sé ver, yo digo de esa manera ya porque no yo es cometí, déjenme, porque yo aquí tengo un archivito de, de Word no le puse los integrantes Bien, mire, este es el archivito que yo tengo que esa vez creé Aquí está. Este es el archivo que esa vez cree. Aquí no tengo anotado el número de integrantes. Quizás ese fue el que solamente lo deberé de narrado. ¿Ya? Entonces, porque son un grupo de seis. Porque si son grupos de seis, escúchenme muy bien, ya no me quedan menos de un minuto. Si son grupos de seis, sería seis, serían cinco grupos y los grupos que el, los dos grupos pequeños se van a tener que fusionar eso también podría ser otra opción hacen grupos de seis y, y hay dos grupos pequeños y se tienen que fusionar pero al fin y al cabo tiene que son seis por cinco salen cinco grupos entonces los grupos que son de seis y ahí tendrían que el, los grupos que son individuales tendrían que unirse a otro grupo, ya entonces les voy, les voy a dar la opción que ustedes eh, escojan la mejor manera como quieran trabajar ya les voy y les